Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Débora Banto y hoy día te voy a enseñar a construir el mueble Home Office Amaurota, 100% en melamina Vesto. Esta vez vamos a utilizar el diseño Fresno Europeo. Lo genial de este mueble es que tiene un diseño contemporáneo y además es fácil de construir. Tiene un mueble complementario y es ideal para hogares con espacios reducidos. Materiales: melamina Fresno Europeo 18 mm Vesto, tornillo 4x50, tarugo de madera 3 octavos, ruedas plásticas de 2 pulgadas, tornillo cabeza plana para instalar las ruedas, accesorio pasacable 60 mm, pegamento de contacto. Recuerda que las piezas están listas para la instalación. Herramientas: atornillador de 18 voltios, puntera PZ2, broca para madera 3 mm para las perforaciones guía, broca para madera 10 mm para las perforaciones de los tarugos, wincha, escuadra y nivel. Lo primero que debemos hacer es preparar el espacio de trabajo. Luego, identificaremos las partes según el listado de piezas. Para ello, nos ayudaremos de los stickers. Recuerda que algunas piezas vienen con lados sin canto y otras con canto. Los cantos deben quedar en la parte visible del mueble. Recuerda que no podemos empezar el armado sin tener nuestro equipo de seguridad. Vamos a utilizar los guantes y también los lentes. Y listo, ahora sí podemos empezar el armado. Lo primero que haremos es unir las piezas más grandes. Los laterales, piezas A, y el respaldo, pieza B. Esta pieza debe posicionarse entre los laterales y debe quedar al ras de los cantos superior y posterior. Para ello, identificamos la posición de los tornillos y haremos una perforación guía con la broca de madera de 3 mm. Luego de este armado, debemos añadir las repisas, piezas E. Ten en cuenta que la repisa superior debes fijarla a 11.4 centímetros del canto superior de respaldo. Y la repisa inferior a 30 centímetros de la repisa superior. Ahora fijaremos nuestro separador, la pieza D. Utilizaremos la wincha para encontrar el punto medio y lo colocamos. Después, adelante, mediremos 5 centímetros y lo ubicaremos. Usaremos la broca de 10 milímetros para hacer guía teniendo en cuenta las siguientes distancias: 6 centímetros, 20 centímetros y 34 centímetros, desde el canto posterior de cubierta pieza C. Se aplica el pegamento de contacto en los orificios guía, una gota, y con la ayuda de un martillo de goma se introducen los tarugos en las perforaciones. Mientras que en el canto inferior usaremos 3 tornillos respetando las mismas distancias. Posiciona la estructura ya armada con la cubierta superior e inferior, incluido el separador entre los laterales, y ubica la estructura a 75 centímetros de altura, entre el canto inferior de los laterales y la superficie de trabajo. Para armar nuestro cajón con ruedas, utilizaremos las piezas I, la pieza G y la base H. Ninguna pieza se superpone a otra. Las tres deben quedar al mismo nivel. Luego, fija los costados, piezas F, al conjunto previamente armado. Y para terminar, posiciona y fija las 4 ruedas a la base, pieza H, utilizando los tornillos de cabeza plana. Y así es como terminamos de armar nuestra mini oficina Amaurota, 100% hecha en melamina Vesto. Anímate a armarlo tú también en casa, con la ayuda de tu familia. Nos vemos en el siguiente proyecto. ¡Chao!